¿Qué tal, amigos? Buenas noches tengan todos ustedes. Es un gusto que estén con nosotros en esta noche de transmisión. Estamos aquí, pues bueno, en un lugar que ahorita personalmente pues yo me siento un poco incómodo desde que entramos. No me está gustando. No sé, me siento como que observado, vigilado, no sé cómo decirlo. Ahorita solamente estamos Jess y yo. Tanto Efraín como Héctor están ahorita vienen, de hecho fueron a comprar alcohol para hacer liberación. La idea aquí es hacer contacto con alguna entidad con lo que nos encontramos aquí. Y posteriormente, si encontramos algún acto o algún indicio de brujería, pues también lo vamos a estar exponiendo ahorita en el en vivo. Amigos, hay que ayudarnos a estar compartiendo la transmisión. Gracias a las 200 personas que ahorita nos están viendo, en serio. Es un gusto estar aquí con ustedes. Envíenos sus mensajes, envíenos sus saludos. Créanme que nosotros los estamos tratando de ver. Buenas noches a todos, desde Costa Rica, México, Argentina, Venezuela, Colombia, Chile y a todos los confines del habla hispana. Es un gusto que estén aquí con nosotros y también pues saludando a la gente que nos ve en Estados Unidos. Es un gusto que también estén con nosotros, así que ayúdenos a compartir porque esta noche va a estar increíble. Jessica Gaitán está en cámaras. Lo que ustedes están viendo, lo que van a ver en esta transmisión, todo va a ser en manos de Jessy, la cámara de fuego. Hola amigos, saludos. Mientras voy a dejar el auto encendido, en lo que llegan ellos, ¿no crees? Ok. ¿Quieres avanzar? Sí. Fíjate que ahorita me causó algo mucho tráfico mental. Algo que vimos afuera del panteón. Bueno, en la misma cuadra, ¿no? ¿Te acuerdas que habíamos visto una... el anuncio de que se hacen trabajos, ¿no? Sí. O sea, digo, no sé, como que no... Yo sé, se ve feo, ¿no? Que vengas a un panteón. Ajá, se malentiende que mucho. Que esté afuera el letrero. Ya teníamos mucho tiempo de no venir aquí. Ahorita que llegue Efraín y Héctor, nos vamos a dividir en dos tramos. Que pues bueno, vamos a... Se escucha un grito, ¿verdad? Sí, es un grito. Hay que tener cuidado. Ahorita solamente estamos Jess y yo. Si encontramos brujería, pues la idea es de que esperemos a Efraín. Anteriormente, amigos, en una transmisión pasada aquí correteamos a una persona, a una señora, en la madrugada. Vino a dejar brujería, la vimos. Y la empezamos a seguir, pero se fue echa 20. Mira otra vez.
Esa madre. Te dije. ¿Escuchas como murmur? Te dije que había algo. Te dije. Es que muy bien puedes. Pero... mira mi boca. Ay, ay, ay. Te estoy diciendo que hay alguien. ¿Puedes salir? Te escuché como que camina. No sé, pero está allá. Están respirando, ¿lo escuchaste? Sí. Entra, entra, entra. Entra. Sí, lo escuchaste, ¿no? El jadear. Sí, sí. Ya viendo empezó. Ay, y el Efraín, y el Héctor, o sea que no llegan. Vamos un poco para adelante, ¿no? Okay. Así es, Laura, estamos en vivo completamente. No, que tengo que dar.
Gracias a las 500 personas que nos están viendo. Espérate. Ay, este mente no responde. Bien raro porque el árbol no se mueve, pero las flores sí se mueven. Vamos, me contaste. Pues no sabemos, Laura. Hay que estar el pendiente. ¿Por dónde andan? Ya vamos llegando a la puerta, vamos. Efra, anda un cabrón aquí adentro. No sé quién ande, pero hay alguien aquí. La tumba está abierta, oye. Yo no los escucho ni los veo. ¿Dónde estás? Estoy hablando. Hola, madre. Buenas noches a todos, amigos. Saludos. Nos encontramos en el panteón de Arteaga. Y pues apenas vamos empezando y ya estamos escuchando ruidos. No sabemos si es una persona viva o pues algo paranormal, no sabemos. Que hay alguien.